Hola, bienvenidos a un programa más de nuestros alumnos. Yo soy Ana Rodríguez y tenemos a la Escuela Secundaria Técnica número 73. Ellos nos van a hablar sobre la Carta Poder. Sí, gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Jiménez Jiménez. Venimos de la Técnica 73, Carlos Vallejo Márquez. Sí, el tema que van a dar los niños es sobre Carta Poder. Empezamos aquí con los compañeros, los niños. Sus nombres, por favor. Mi nombre es Guadalupe. Mi nombre es Jenny. Mi nombre es Justin. Mi nombre es Juan. Buenos días. Hoy, 13 de marzo de 2019, está presente la Escuela Secundaria Técnica número 73 Carlos Vallejo Márquez, dando a conocer el tema Carta Poder, documento administrativo y legal, ámbito participación social, tema Carta Poder. En nuestras vidas nos vemos rodeados de un gran número de documentos administrativos y legales. Algunos de ellos son acta de nacimiento, cartilla militar, pasaporte, vales, facturas, cheques y carta poder, etcétera. ¿Qué es una carta poder? La carta poder es un documento legal de tipo privado con el que una persona otorga a otra la facultad de realizar actos o transacciones en su representación. Se realiza con base a la redacción de una carta, pero a través de su texto se otorga a otra persona derechos similares a los nuestros, que conlleva un poder legal para realizar una actividad definida en nuestro nombre. ¿Cuáles son los elementos que conforman una carta poder? Los elementos que conforman una carta poder son 5. A continuación los mencionaré. Número 1. Lugar, fecha y firma del documento. Consiste en establecer claramente mes, día y año. Número 2. Datos de las personas implicadas. Su característica es nombre completo y dirección. Como mínimo puede incluirse número de INE. Especificación para qué se otorga el poder. Menciona actividades concretas, la manera en que se harán, frente a quién y para qué. Tiempo de vigencia del poder. Especifica claramente la fecha de inicio y el término del poder. Autentificación. Firmas y referencias como documentos legales y auténticos de las personas involucradas. ¿Para qué sirve una carta poder? ¿En qué situaciones se necesita carta poder? Para comprar o vender bienes, para pagar facturas, contratar personal, encargarse de una empresa, hacer pagos a empleados, hacer trámites escolares, cobrar un cheque, recoger documentos, conceder poder a los subordinados y que puedan gestionar si la presencia del jefe, pagos escolares, recibir información, representar a una persona enferma o impedida, dar razones, entregar documentos y contraer nupcias por poderes. Para elaborar de forma adecuada una carta poder se requiere que lleve los datos generales, firmas, uso adecuado de los verbos, buena ortografía y calidad en la expresión de ideas. A continuación daremos un ejemplo de las características de una carta poder. ¿Cómo se elabora una carta poder? Se pone la fecha del día en que se elabora la carta poder, posteriormente se pone el nombre de la persona o institución a quien va dirigida, se coloca la palabra otorgó, posteriormente se coloca el nombre de la persona a quien se le otorga el poder, poder amplio, cumplido y bastante para que a mí, nombre y representación. Posteriormente se escribe el asunto o trámite que se va a realizar y la fecha de inicio y término del poder. Debe llevar los nombres y la firma de como el acepto el poder y el otorgante. Y de los dos testigos, nombre y firma. Muy bien. La carta poder tiene esos elementos. Vamos a checar las cartas poder. Existen diferentes tipos de carta poder, pero en este caso vamos a trabajar la carta poder individual, la particular. Hay carta poder general, pero esas son cartas poder más complicadas porque necesitan trabajarse con un notario público para que pueda ahora sí que validar todo ese proceso de lo que conlleva una carta poder. ¿Sí? La carta poder la que van a decir ustedes es la carta poder de forma particular, de forma individual, que podemos realizar nosotros como ciudadanos más comúnmente. ¿Sí? Adelante, por favor.
Carta Poder, 3 de marzo del 2019. Señor, Institución Nacional Electoral, presente. Por la presente otorga al señor Ismael Martínez García poder amplio, cumplido y bastante para que mi nombre y representación realice el trámite de entrega credencial de elector. A mi nombre, Carlos Rodríguez Alba, ya que no puede asistir por causas de salud. Tal poder trata del valor del 13 al 15 de marzo del 2019. Se requiere firma y nombre del acepto el poder otorgante, testigo 1, testigo 2, nombre y firma. Sí, eso es lo más relevante de lo que es una carta poder. Sí, si les había mencionado que la carta poder llevaba esos términos, la palabra otorgó es indispensable para que la persona que está dando el poder ceda los derechos a la persona que recibe. Por eso es importante mencionar la palabra otorgó. ¿Sí, niños? Tenemos otro ejemplo por ahí, ¿lo pueden decir? 13 de marzo del 2019, carta poder. ¿A quién corresponde? Dirección General del Registro Vehicular. Por la presente otorgo al señor Arturo García Medrano poder amplio, cumplido y bastante para que a mi nombre y representación tramite el cambio de placas X modelo 2015 con número de serie X de mi propiedad y asimismo para que realice cualquier gestión antes a las autoridades. Fecha 13 de marzo al 15 de marzo del 2019. Firma de aceptador del poder con nombre, firma de otorgante y nombre, firma de los testigos con nombre. Algo muy importante que me gustó de sus cartas poder, niños, es de que le están colocando la fecha de inicio del día que ustedes ceden el poder. ¿Me podrías decir, Juan, qué es carta poder en sí? La carta poder es un documento legal de tipo privado que cede tus derechos a otra persona para que pueda hacer un acto en tu nombre. Ok, muy bien. Muy bien, y con los ejemplos que se dieron de carta poder particulares, algo que los niños tienen bien grabado es que siempre debe de llevar firma, ¿sí? De las personas que está cediendo el poder, de la que acepta el poder y de dos testigos. ¿Sí? Dos testigos que también ponen firma y su nombre, nombres completos, y si se puede agregar, también se puede agregar fotocopias de sus credenciales del INE, ¿sí? Y con eso damos validez al documento de carta poder. Esta fue la participación de la Escuela Secundaria Técnica número 73 con el tema La Carta Poder. Y bueno, ya llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes que manden sus saludos. Yo le mando saludos a mis amigos Juan y César. Yo le mando saludos a mis amigos Kevin y César. Yo le mando un saludo a mi amiga Lucero, Gabriela y Emilio. Yo le mando un saludo a mi amigo Ismael, Marcos y Lucero. Un saludo a todos mis compañeros de la Técnica 73, a los administrativos, docentes y a los directivos. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido con nosotros a DGES TV. Y bueno, antes de despedirnos, le quiero mandar un agradecimiento muy especial al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Gracias.